Para la presentación del libro Tras las huellas de un cronista desconocido, Memorias de Jesús González Treviño, de Virgilio Garza González, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contamos en el presidium con la participación de su hijo, Virgilio Garza Zambrano, así como de Gregorio Farías Longoria y Romeo Flores Caballero. Comenzaremos esta presentación con las palabras del hijo del autor, el licenciado Virgilio Garza Zambrano. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Estimado doctor Celso José Garza, que me gustaría que estuviera por acá, director aquí de la Casa Universitaria del Libro y Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estimado ingeniero Gregorio, exrector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estimado doctor Romeo Flores Caballero, amigo de la familia. Señores y señores, amigos todos de la familia, bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Es difícil encontrar palabras para expresar nuestra gratitud por este importante evento, que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de muchas personas. Estamos sumamente conmovidos de la presencia de tantas y tan queridas personas que nos han hecho el honor de acompañarnos esta tarde en este evento tan especial. Gracias, ingeniero Farías, que en el año 2010 le comentó a papá la posibilidad de realizar este libro. Gracias, doctor Garza, y a su grupo de colaboradores de la Casa Universitaria del Libro por la realización del proyecto. Gracias al editor de este libro, Armando de León, que puso todo su esfuerzo y empeño para que este fuera posible. Armando, ¿dónde estás? Acá. Gracias a él fue posible también este libro importantísimo. Rodolfo Leal, también un colaborador, no está ahorita con nosotros, pero también es parte importante de este proyecto. Mamá, muchas gracias por permitirnos hacer esto. Y una invitada muy especial, la señora Pilar González Garza, nieta de don Jesús María Camilo González Garza. El evento de hoy es la culminación de algo que inició papá hace aproximadamente 7 años. Y aunque le hubiera gustado estar físicamente entre nosotros, creo que espiritualmente está presente. Creo que estos documentos de su bisabuelo, mi tatarabuelo, no pudieron caer en mejores manos. Papá le puso mucho cariño y entusiasmo a esto, tal y como lo hacía en todo lo que se proponía. ¿Cómo no acordarnos de todos esos momentos que papá pasaba enfrente de su computadora, transcribiendo los documentos que un día encontró, momentos que le veíamos disfrutar todo lo que estaba haciendo? Algo que lo llevaba al pasado de Monterrey y de cómo se vivían esos días, momentos que lo llevaban a conocer quién fueron sus antepasados. Les voy a dar un poquito de genealogía. Quien encontró estos documentos, como les platicaba, es papá, y encontró de su bisabuelo, el señor Jesús María Camilo González Treviño. Nació en Monterrey, Nuevo León, el día 15 de julio de 1838. Fue bautizado el 17 de julio de 1838 en el Sagrario de la Catedral, aquí en la ciudad de Monterrey. Sus padres fueron Francisco González Prieto y María del Pilar Treviño Garza. Fue el segundo hijo de 13. Por eso yo creo que también nosotros somos muchos hijos. Sí, desde ahí viene ya. Se casó el día 19 de octubre de 1861 con la señorita Rosa María Zambrano Martínez, hija de don Gregorio Zambrano y María Josefa Martínez. Tuvieron ellos 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Los nombres de ellos eran Jesús María, Enrique Andrés, Fructuoso, María del Pilar, Rosa María. Falleció y le volvieron a poner a otra hija, Rosa María, Francisco Javier, y este Francisco Javier era el marido de Nande, mi bisabuela, papá de Manina, la mamá de muchos de mis tíos que están aquí presentes. Y el último hijo se llamaba Alberto Primitivo de la Trinidad. Sus abuelos paternos fueron José Lorenzo González Hidalgo, era un apellido compuesto, González Hidalgo, y su papá, el señor Francisco González Prieto, fue el que lo retiró, no sabemos por qué. Y su mamá era la señora, su abuelita era la María Gertrudes Prieto,
sus abuelos paternos, Manuel Treviño García y María Juana Garza González. Su hermana María Guadalupe, la mayor, se casó con su cuñado Eduardo, también hijo de don Gregorio Zambrano. Pues se volvió a repetir lo que en la familia de nosotros tenemos dos Garzas y dos Zambranos. Una gran parte de su vida la vivieron en Monterrey, solo de 1846 al 48 vivieron entre Villa de Santiago y Villa de García, porque la ciudad de Monterrey estaba ocupada por los americanos en aquel entonces. Vivió en Matamoros también en 1853 a 1854. El 15 de febrero al 16 de agosto de 1861 realizó su primer viaje a Europa, y pues entonces eran así de 6, 7 meses para poder cruzar el mar ahí como lo hacían, ¿no? El viaje a Europa inició en Matamoros, Nueva Orleans, Nueva York, y en camino a Europa se encontraron con icebergs, dice aquí el autor, tan grandes como el Cerro del Obispado. Así lo mencionó. Llegando a Liverpool, antes tenían tocando tierra en Queenston, en Irlanda. Fue alcalde también en Monterrey, un periodo corto en 1864 y en 1874 otra vez. Los apuntes que se realizaron los hizo para su hijo, para sus hijos, y los inició a bordo de un vapor que se llamaba Princesa Cecilia en el Atlántico el 29 de junio de 1907. O sea, hace casi 105 años. Personalmente me siento muy orgulloso de haber tenido un papá como el nuestro. Siempre lo vamos a recordar con mucho amor. De nuestra cuenta, muchas gracias por acompañarnos y hacer esto posible. Agradecemos al licenciado Virgilio Garza Zambrano por sus palabras. A continuación, cederemos el micrófono al ingeniero Gregorio Farías Longoria, ex-rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, tengan ustedes. Es muy especial este día para los que estamos en este lugar, porque se cumple un propósito que lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Hay mucho esfuerzo escondido detrás de este documento. Nosotros estamos haciendo la parte final. Don Jesús, como autor principal de esto, después Virgilio también como una gente muy importante que conjuntó todos estos documentos y las personas que estuvieron a su lado. La universidad, en forma muy, muy amable, le da cabida a este esfuerzo como parte de su función principal, que es la difusión y extensión de la cultura. Y afortunadamente nos encontramos con el doctor Celso José Garza, muy entusiasta en estos asuntos relacionados con la historia. Posiblemente los traiga de alguna rama genética de su padre. El libro, cuando lo vimos en el origen, pues no tenía título, no había una fórmula para definir el título. Yo no estoy enterado de cómo se llegó, del camino con el que se llegó para este título, pero creo que está muy bien escogido el título. Alguna gente piensa que es lo más difícil de un libro, ponerle un título, ¿verdad? Creo que el hablar de un cronista es muy atinado, en razón de que el documento de don Jesús es precisamente eso, una crónica, un relato de muchos aspectos de la vida que él tuvo, donde relaciona los lugares, las formas cómo vivía la gente, los acontecimientos externos que afectaron su vida, sus problemas de salud, sus problemas familiares. Todo ese conjunto de cosas, las formas como se transportaban de un lugar a otro, qué,
cómo iban armados, hasta las marcas de las pistolas, tuvo el cuidado don Jesús de relatar. Todo esto es una crónica de una parte muy importante para nuestra entidad del siglo XIX. Pueden preguntarse que por qué en la portada un barco. Se me antoja que alguien pudiera pensar que es algo relacionado con cuestiones del absurdo, porque estamos en un país, en una región que apenas tenemos agua para tomar, y un barco pues no puede rayar en lo absurdo. Sin embargo, si se lee el documento de don Jesús, muchas de sus vivencias las vivió precisamente en un barco, y fue algo en el que muchas veces arriesgó su vida en el barco, pero más que verlo como una aventura, lo vemos como el valor de un hombre para sobrevivir, y eso me complace también que sea un barco el que esté en la portada. Creo que está muy, muy atinado, ¿verdad? La división de los capítulos en el libro está acorde a la voluntad de don Jesús, y eso, pues qué bueno que se respetó. De manera muy, muy rápida, yo quisiera situar la época en la que vivió don Jesús. Él nace en 1838. A muy corta edad viene la invasión norteamericana. Son dos años de presencia militar extraña en un medio como el nuestro. Las epidemias como la de cólera del 49 fueron muy agresivas con muchas de las familias de nuestra comunidad. Y después se presentan los conflictos de las autoridades de Nuevo León con el centro, aquel conflicto que empieza con el gobernador Vidaurri y don Ignacio Comonfort. Después viene la guerra de reforma, y entre la guerra de reforma y la intervención francesa y el segundo imperio, pues fueron 10 años de conflictos y de problemas en el estado que limitaron el desarrollo de esta sociedad. La separación pues de Texas y la guerra que perdimos con los Estados Unidos pues fue algo traumático para cualquier pensador o libre pensador, como era el caso de don Jesús. En ese contexto se da una vida dedicada al comercio y a la compraventa de los insumos necesarios para la comunidad, y esto pues lo hacía notablemente más difícil esa profesión. Tal vez sería la profesión más difícil en ese momento, que comparada con la de cualquier militar. Tal vez más arriesgada la profesión de don Jesús, de andar transportando por todos estos lugares todas las mercancías y el dinero que a veces él traía. En los relatos de don Jesús también podemos encontrar que las ocupaciones que él tuvo desde muy niño, él tuvo interés por generar recursos, tuvo interés por mantenerse de por sí, por resolver sus necesidades, y empieza cuidándole los caballos a los soldados norteamericanos, por lo que le daban más monedas, ya que iban a la tienda, al tendajo de su papá, donde consumían aguardiente. Dice don Jesús que les gustaba mucho el aguardiente que vendía su papá. Entonces ahí él sacaba un poquito de dinero para sus necesidades. En la escuela tuvo que trabajar con el director de la escuela para conseguir una disminución en el pago de la colegiatura. Entonces trabajaba en una fábrica de velas que tenía el director, y en otros negocios que tenía el director. Desafortunadamente la escuela tuvo que cerrarse por enfermedad pues del dueño. Muy joven, él empezó a trabajar como dependiente
en una casa comercial con un salario de 10 pesos al mes. Ahí inicia prácticamente su vida como dependiente, que era el título que se les daba a esas personas que trabajaban en esas áreas, y empieza prácticamente su vida de trabajo comercial. Al poquito tiempo le piden que se traslade a Matamoros, porque esta casa comercial tenía una sucursal en Matamoros. La relación con Matamoros, voy a hablar mucho de Matamoros, yo nací en Matamoros. La relación con Matamoros era muy importante en ese medio. Y el primer viaje lo relata en forma muy amena don Jesús. Llega a Matamoros después de 5 días de viaje. Tal vez fue el viaje más cómodo que tuvo. Todos los demás fueron muy, muy, muy delicados. Y en ese primer día, ahí para, a mi juicio, se retrata don Jesús. ¿De quién iba a ser don Jesús? Ese después de 5 días de viaje, él llega a Matamoros. A las 2 horas de que llega, se presenta en la casa comercial donde iba a trabajar, y él se describe en la forma como se presenta. Dice: vestido de lienzo, pantalones de holanda pardos y un saco de género azul con listas que me quedaba algo rabón, pero muy planchado, y completaba mi elegancia con una corbata de cinta aplomada. O sea, él tenía 13 años o alguna cosa así, pero él no quería presentarse chamagoso, quería presentarse bien a su primer trabajo. Lo regresaron a descansar, pero él cumplió con su propósito de presentarse bien. Es eso, yo creo que a muy tierna edad don Jesús se retrató. Y se retrató al poco tiempo también la forma de cómo iba a defender a su familia, de cómo iba a luchar por satisfacer las necesidades de su familia. Su hermano, que en ese tiempo estudiaba en el Colegio de Minería en México, la carrera de ingeniero minero, ya casi por terminar, requería de un teodolito. El teodolito costaba 400 pesos. Era una fortuna. Afortunadamente, su jefe, el señor Burkhardt, le ayudó. Él tuvo que pagar el teodolito a muy largo plazo. Seguramente debe haber ganado unos 12 o 13 pesos por mes, entonces debe haber tardado un buen tiempo. Desafortunadamente, su hermano fallece a los 2 años, entonces prácticamente no usó ese teodolito. Parte de la enseñanza que dice don Jesús que le daba a su madre era que las desgracias había que soportarlas de una manera estoica. Dentro de sus trabajos, quiero mencionar uno en especial. A los 13 años, él había estudiado batallando un poco ahí con los recursos, pero le dieron oportunidad de que diera clases en una escuela de niñas. Y ahí, pues en ese tiempo en las escuelas eran de todas las edades, no era limitante, había personas adultas y había personas en edad escolar. Y una de las alumnas era Rosita, hija de don Gregorio Zambrano, que tenía varias hijas, pero de ellas dos, Rosita y Teresita, Florecita las dos. Y desde entonces, pues, tal vez le gustó a don Jesús. Y después hubo oportunidad de seguirla viendo. Relato esto porque esto también retrata muy bien a don Jesús. Y teniendo el retrato de don Jesús, vamos a tener el retrato de muchos de los que están aquí presentes, o de sus padres o de sus abuelos, si ustedes se acuerdan de ellos. Tuvo oportunidad don Jesús de conocer mejor a Rosita, en razón de que el gobernador Vidaurri desterró a don Gregorio y a uno de sus yernos. Les pedía que le pagaran 5,000 pesos o alguna cosa así para algún asunto de gobierno, y ellos
Don Gregorio era un hombre rudo, se negó, y lo desterró, lo corrió del estado. Entonces, don Jesús habló muchas veces con el general para tratar de arreglar esas cosas y sobre todo de bajar la cuota de 5, y se le hacía muy caro. Entonces, al final de cuentas lo arregló en 600 pesos, 500 por el yerno de don Gregorio y 300 por cada uno de los otros. Pero también tuvo el encargo de cuidar a la familia de don Gregorio. Pues ahí pues se acercó más a Rosita. Tiempo después, no le estoy quitando mucho tiempo a Romeo, yo sé que no. Tiempo después, en un viaje que iban a hacer a Europa con Emilio Zambrano, hermano de Rosita, van rumbo a Europa. Emilio se iba a regresar, pero en el tránsito de Matamoros a Brownsville le pide don Jesús que hable con Rosita y que le diga, le daba varias tareas, pero una de ellas es que hable con ella y que le diga que sus intenciones con ella son serias. Y si te contesta positivo, entonces te encargas de cuidar el campo porque parece que hay otros pretendientes. Entonces regresa Emilio, le consulta con Rosita encantada con el pretendiente, pero sí había dos pretendientes más, un familiar y un francés que era vecino de ellos. Entonces Emilio va y le dice al papá de don Jesús, pues hay peligro ahí en el campo que me encargaron de cuidar, vaya y pida a la novia. Y don Jesús andaba en Europa. Entonces la piden, don Gregorio accede muy gustoso, ya había pedido como quiera información, eso es cuidar una hija, había pedido información a Francia del francés, a ver qué armas portaba, a ver qué reía, qué tenía. O sea, no eran gente descuidada, ruda tal vez, tosca tal vez, pero no descuidada, así se cuida una hija. Entonces le da la mano. Cuando llega don Jesús de Europa, pues se topa en Nueva York con que estaba la guerra de secesión, y fue un lío llegar de Nueva York a Monterrey, fue toda una tragedia, una odisea. Al fin llegan, fijan la boda para ese mismo año, el 16 de octubre, según dice el Virgilio, de 1861 se casan a las 4 de la mañana, porque era la costumbre de las familias distinguidas de ese tiempo. ¿Y a qué hora se acababa la boda? Y luego la boda duraba todo el día. Pero no me voy a detener más en esto. Para mí esto es un retrato de cómo un hombre tan entregado a la vida, tan entregado a su forma de ser, tanto que había arriesgado su vida, utiliza a un cuñado para ir a pedir a la novia, pero en fin, bueno, así son los hombres, así son los hombres valientes. Este título de busca de un cronista está muy bien trabajado. Ya leyendo ustedes despacito, yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, estoy contándoles algo que ya ustedes conocen, pero por ejemplo el hecho de sobrevivir en ese tiempo era una cosa tan al azar que realmente, contando los años que vivió Jesús, es admirable lo que hizo. Por ejemplo, en el 48, que fue la epidemia de cólera en Monterrey, don Jesús relata de que él y su familia se salvaron gracias a los cuidados de su mamá. Los cuidados eran comer arroz, caldo de frijoles, atole, leche, muy poca carne y nada de frutas. Y traer colgando en el cuello unas bolitas de alcanfor
para estarlas oliendo allá cada y cuando. Esa era la receta. Y la familia no les dio el cólera, se salvaron por eso. En fin, o sea, pero no estoy criticando la medicina de esa época, no, simplemente pues es lo que tenían, pues qué había de comer, pues arroz y frijol, pues no había más, y ese es el remedio, lo que hay es el remedio, no puede ser otra cosa. Más adelantito, ya en el 49, en un viaje que va a Matamoros, le da lo que él llama una fiebre costeña, y ahí, según esto, él lo cura, yo creo que se curó solo, pero lo cura un doctor Ortega, que era yerno de una tía de él, hermana de su papá. Y pues dice que lo curó. Este doctor también curó, o trató de curar a su papá, al papá de don Jesús, de su problema de ceguera. Él, al final de cuentas, quedó ciego, ¿verdad? La forma el remedio era abrirle unas heridas en los brazos que se mantenían abiertas, metiéndole unos garbanzos y luego untándole ungüento amarillo, dice, como que el ungüento amarillo tenía algo en especial para ser señalado en esa forma por don Jesús. Y luego vendado. Esa curación se tenía que hacer a diario y por varios años. No se murió de eso el papá don Jesús, pero yo creo que no se cura nadie con eso. Cuando era alcalde de la ciudad, en la primera vez, el 64, y fue atacado por una calentura que derivó en fiebre, y se puso muy, muy, muy mal don Jesús, y lo atendió el doctor González. También sobrevivió a Gonzalito. La receta del doctor Gonzalito fue que se saliera de la ciudad. Se fue a Chipinque. Ahí estuvo 20 días. Pero el remedio, según don Jesús, fue el cambio de clima, el ejercicio diario que hacía a pie y a caballo. Alguien con calentura a pie y a caballo, o sea, pero bueno. Cazando por los alrededores y una buena y sana alimentación. Más después, ya en 1905, se enfermó de la piel don Jesús, y se daba baños de agua con sal y un producto que le llaman alcaparrosa, es sulfato de cobre. Con eso se lavaba las manos. Él tenía algún problema en la piel y se lo trataba a base de baños con agua, sal y con salvado. Igual, pues era lo que había en el medio. Alguna vez fue a Corpus Christi a darse baños de mar, y alguien le recomendó que fuera a Alemania a unos baños muy famosos que se llaman Karbach, todavía existen. Entonces don Jesús no reparaba en gastos tratándose de cosas de salud o de su negocio. Él entraba a esas cosas. Cuando tuvo oportunidad fue a Europa, visitó Alemania, visitó un médico muy eminente y le dijo que sí, que con baños se podía mejorar, pero no con esos baños, que tenía que ir a Wiesbaden, creo que así se pronuncia, son otros baños en Alemania, porque esos eran los que iban de acuerdo a su enfermedad, porque los de Karbach eran para enfermedades crónicas y él no tenía una enfermedad crónica. O sea, también los alemanes médicos se recetaban sus cosas. O sea, lo hago esto porque esto es una crónica también de cómo se curaba la gente, y don Jesús tenía más o menos medios para recibir atención médica. La gente que no tenía medios estaba tirada, no tenía ninguna consideración. Ya voy a terminar con Romeo va a componer lo que yo diga mal. En la actividad comercial de ese tiempo, vamos a decir la fabril de la zona, para ubicarlos así rápidamente, era lo que llaman el obraje, que era el trabajo con la lana para hacer telas, aquí regularmente muy, muy burdas las telas, y los trapiches,
era el manejo de la caña de azúcar para sacar piloncillo, y de ahí se derivaba azúcar y se derivaba aguardiente. Don Jesús comerció mucho en todo el norte de México, en todo el noreste de México, viajó prácticamente a todas las ciudades donde se podían comprar estos productos, y de allá traía también productos, sillas de montar, espuelas, trigo, etcétera, de todo lo que se pudiera fabricar en San Luis Potosí, por ejemplo, en Zacatecas se lo traía a vender acá, y luego de aquí les llevaba piloncillo, les llevaba cuero para que allá trabajaran el cuero. Era una actividad incansable. Ojalá haya, y alguno de sus hijos o de sus nietos tomara el libro e hiciera un mapa de todos los caminos que recorrió Don Jesús. Casi se puede hacer un mapa, porque lo relata muy bien, con todos los caminos que anduvo Don Jesús y la forma como recorrió esos caminos. De Estados Unidos traía telas, muchas de ellas venían de Europa. Don Jesús viajó mucho tiempo a Europa, pero iba de vacaciones. Era un hombre muy sensible, le gustaban mucho los museos, iba a la ópera, iba al teatro, se fijaba en las cosas, en las ciudades, determinaba el valor de una población. Aquí viene un relato que describe el campo de Alemania de una manera increíble en unos cuatro renglones. No creo que haya un alemán que lo haya escrito en la forma como lo hizo Don Jesús, en una forma muy 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 resumida. Traían tela principalmente para vestido, porque la tela burda aquí se hacía, pero ellos traían para hacer sus regularmente vestidos. Entonces traían panas, traían sedas que no teníamos aquí. Traían un producto que se llama Indiana. Es una tela especial. Yo no conozco mucho de estas cosas, pero era muy apreciada en ese tiempo, porque se podían fabricar muchas cosas, se podían hacer muchas cosas con ese material de Indiana. Y aquí se cruza yo soy historiador aficionado, pero he aprendido de los historiadores de aquí de la universidad que las informaciones siempre tienen que cruzarse, y a veces se cruzan de una manera muy circunstancial. Esta información de la Indiana se cruza con la letra de un corrido, el corrido de Mariano Reséndez. Lo mata por ahí en el año de 1900, o sea que en su época activa debe haber coincidido con Don Jesús. Él, en ese corrido, Mariano Reséndez dice: vengan a llevar indianas que las estoy regalando. Porque ellos traían los contrabandos y cuando pasaban cerquita de los poblados, regalaban cosas para que los del poblado no lo denunciaran. También en alguna parte del corrido, en otra versión de un señor Paredes de por allá de Tamaulipas, dice que Mariano Reséndez decía que traía pana y casimires de muy buena calidad. Entonces, es muy infantil esto, pero sí hay muchos cruces para la historia de don Jesús. Los cruces es importante hacerlos. Don Jesús fue un peleador, se encontró con indios en el camino. A los 15 años le sacó la pistola a unos indios cuando iba para Matamoros, que se quedó solo. Lo corretearon, él correteó a otros. En fin, era amigo del general Escobedo, del general Francisco Naranjo, de los generales estos de aquí de Lampazos, Jerónimo Treviño, casi tomarse una foto con el Chapo. Ellos asistieron al bautizo de su hijo Jesús. Aquí lo menciona Don Jesús en el libro. Era un hombre que le gustaba relacionarse con la gente, hacía muchos amigos y sabía cuidar a esos amigos, sabía cuidar muy bien a quien le hacía un favor. La persona que le hacía un favor se había ganado por toda la vida a Don Jesús, y Don Jesús sabía pagar sus favores en el monto en que se los prestaban
y en mucho más. En la guerra entre los liberales y los conservadores, don Jesús no fue un observador, fue un militante liberal, participó activamente como defendiendo algunas plazas, se le tenía confianza para eso, y también surtiendo de, era su actividad principal, surtiendo de víveres y de armas a los generales beligerantes, pero nunca a los conservadores, siempre a los liberales y siempre a aquellos que estuvieran en contra de los franceses. Para terminar, leía hace un poquito en un diccionario de un maestro, Cristóbal López, que es un buen amigo mío, un pensamiento de John Berger, es un crítico inglés. Él dice: ¿por qué es necesario relatar historias? ¿Por qué contamos las historias? Y él mismo se contesta: a veces parece que el relato tiene una voluntad propia, la voluntad de ser repetido, de encontrar un oído, un compañero. Lo contrario de un relato no es el silencio, es el olvido. Creo que esta tarde, aquí con Virgilio, con su papá, Romeo, con todos ustedes, sobre todo con don Jesús, le hemos ganado una batalla al olvido. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Farias Longoria por su participación. Concluiremos esta presentación con las palabras del doctor Romeo Flores Caballero, director del Archivo General del Estado. Bienvenido. Amigo de Virgilio. Estaba yo en Mérida cuando recibí una llamada de mi secretaria que estaba invitado a presentar un libro hoy martes. ¿Y a qué hora voy a leer el libro? Si llego el viernes a Monterrey, le pregunté. Y me dijo: no, el libro todavía no está impreso. Se lo van a mandar por correo. Bueno, pues aquí en Mérida no tengo donde me lo manden. Y dije: chimano, qué monserga tener que llegar a presentar un libro. Pero luego tuve la llamada de un amigo mío. Y me dijo: doctor, quiero invitarlo a que presente el libro y ya eras tú. Entonces dije: chin, se me vino toda esta gente a la cabeza. Y ¿cómo voy a decir que no? Imposible decir que no. Y menos con mis afectos que tenía con Virgilio, que eran muy fuertes, muy profundos y siguen siendo en su ausencia. De manera que recordé cuando Consuelo me ayudó con los armarios de Frida y cómo la familia se involucró, y lo menos que puedo hacer es presentar el libro. Llegué el domingo, comí y le dije a Marielena: voy a ver en qué consiste ese libro. Pues empecé a leerlo como a las 5 de la tarde y a las 2 de la mañana me dijo: oye, ¿no te vas a dormir? Y dije: fíjate, yo creo que no, porque este libro me ha fascinado. Ha sido una experiencia vital que no me esperaba. Y te lo estoy diciendo como historiador, como una gente que está viendo un documento primario, que para los historiadores eso es fundamental. De manera que pues hay crónicas y memorias de generales, de políticos, pero no es común encontrar una memoria de un empresario, de un ciudadano común y corriente, aunque no era ni común ni corriente. Total, pues me interesé. Y entonces empecé a leer el libro, le di una pasada rápida y después empecé por los pedazos para desmenuzarlo. Entonces mi presentación ahora va a empezar a hacer un panorama de la época en la que vivió don Jesús. Después voy a tratar de ver el oficio en el que él se desarrollaba. Después un poco el carácter, la forma de ser, el pensar de los norestenses, que es
muy distinto, la forma de ser y de pensar que nos da el carácter, este espíritu que tenemos o que tienen los empresarios, este espíritu empresarial que yo creo que nació en su generación, en la generación de Jesús. Y después voy a hacer algunas consideraciones sobre su propia persona, sobre cómo yo creo que era él, o más bien lo que él me dice que era, sobre lo que es el personaje mismo, y después voy a tratar de establecer algunas breves conclusiones. Esto no va a llevar